Desde una bomba nuclear perdida hasta el tamaño del corazón de una ballena, estos increíbles datos harán que tu cerebro explote. Número 10. Aunque Plutón no es un planeta, es considerado como uno de los objetos más pequeños de nuestro sistema solar. Pero, ¿sabes exactamente cuál es su tamaño? Se estima que la superficie de Plutón mide aproximadamente 17 millones de kilómetros cuadrados. Curiosamente, esto es un poco menos que la superficie de Rusia. Así que en teoría un solo país de nuestro mundo es más grande que el planeta, cuerpo celeste Plutón. Número 9. Técnicamente se podría decir que las langostas son inmortales, pues estas no envejecen con el paso del tiempo. Cuanto más viejas, más grandes y fuertes son. Esto es gracias a una enzima llamada telomerasa, la cual ayuda a proteger los enlaces de los cromosomas del paso del tiempo. Esto no quiere decir que no puedan morir por causas externas, como los depredadores, contaminantes o el aumento de la temperatura del agua. Número 8. ¿Sabías que hasta el día de hoy hay una bomba nuclear perdida en los Estados Unidos? Se trata de una bomba termonuclear de hidrógeno con 100 veces más potencia que la bomba que destruyó la ciudad de Hiroshima. Accidentalmente, el piloto de un avión bombardero la dejó caer cerca del río Savannah en Georgia, Estados Unidos, y desde su extravío en 1958 no ha podido ser encontrada. Número 7. No cabe duda que el universo es inmensamente grande. Solo basta observar el pequeño espacio que ocupa nuestro sistema solar en la galaxia. Pero por más asombroso que suene, te impresionará saber que hay más sinapsis neuronales en el cerebro humano que estrellas en la Vía Láctea. Se calcula que hay 300 mil millones de estrellas tan solo en esta pequeña área del universo, mientras que en el cerebro humano existen cerca de 500 mil millones. Por supuesto, este número puede variar dependiendo de la persona. Número 6. Cuando llega la noche es habitual oír el particular sonido que hacen los grillos, los cuales alguna vez seguramente han arruinado tu sueño. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el canto de estos insectos puede ayudarnos a determinar la temperatura del ambiente. Lo único que necesitas hacer es anotar cuántos chirridos produce el grillo en 15 segundos. Por ejemplo, el que escuchas en el fondo emitió 25. La fórmula dice que a este número le sumemos un 8 y el resultado lo dividamos entre 1.8. Esto quiere decir que la temperatura de esa noche era de 18.33 grados. Número 5. Los palíndromos son frases o palabras que se leen de igual forma ya sea hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, Ana lava lana. Este principio también puede ser usado en números. No importa por cuántas veces multipliquemos el número 1 por sí mismo, este siempre dará un palíndromo como resultado. Si no me crees, velo por ti mismo. Número 4. Los seres humanos tenemos aproximadamente 208 huesos en nuestro cuerpo, pero apuesto que no sabías que los bebés tienen hasta 300. Esto se debe a que los recién nacidos salen del útero materno con algunos de sus huesos separados para facilitar su salida desde el canal del parto. Estos huesos extraseccionados están unidos por cartílago, el cual con el paso del tiempo se unirá y endurecerá hasta formar 206 piezas de hueso. Número 3. Con 27 metros de longitud y 130 toneladas de peso, la ballena azul es el animal más grande que ha poblado y sigue poblando la Tierra. Ni siquiera el dinosaurio de mayor tamaño que conocemos se le acerca un poco. Teniendo esto en mente, ¿te imaginas de qué tamaño es su corazón? Este mide 1.8 metros de alto por 1.5 metros de ancho y pesa cerca de 500 kilogramos. Se cree que la arteria de estas ballenas es tan ancha que incluso una persona podría nadar por sus venas. Número 2. ¿Sabías que cada uno de los espermatozoides contiene aproximadamente 37.5 megabytes de información? Eso quiere decir que en la eyaculación masculina, nuestro cuerpo envía cerca de 1587 gigabytes de información en búsqueda del óvulo femenino. Y así, niños, es como nacen los bebés. Número 1. Si en verdad te has creído esa frase de que eres uno en un millón, déjame mostrarte lo contrario. De acuerdo a la ciencia, existen aproximadamente 7.184 personas en el mundo, las cuales se parecen mucho a ti. El lado bueno de las cosas es que tus padres, tu abuelita y tu perro aún creen que eres especial. Si alguno de estos datos te impresionó o te gustó, háznoslo saber presionando el botón de manita arriba o dejándome un comentario. Esto es todo por hoy. Nos vemos a la próxima.